Bueno, quiero saber si alguno de ustedes acá quiere emprender, está emprendiendo o tiene alguna idea. Que levante la mano. Ok, ahí veo manitos levantadas. Bueno, seguro que acá todos tienen grandes ideas o les van a surgir grandes ideas, pero a veces no saben cómo arrancar, cómo implementar. Hay que animarse también a decir, che, tengo una idea y la quiero compartir para poder llevarla a cabo. Bueno, hoy vamos a compartir, vamos a tener el lujo también de escuchar a dos emprendedoras que ya pasaron por ese camino y que vienen a traernos y a brindar todo su conocimiento, su recorrido. Y en este caso, ellas emprendieron impactando en ciencia y tecnología. Así que las vamos a presentar. Para mí es un lujo presentarlas porque son dos genias. Por un lado, tenemos a Paz Álvarez, es CEO y cofundadora de Savia Bio. Está haciendo un máster en internalizaciones de empresas de base científico-tecnológica, columnista de tecnología y negocios en Mendoza Radio, miembro de Singularity U Chapter Buenos Aires y Sigma Squad Society, advisor de diversas startups y mentora de niños y adolescentes en tecnología. Y por otro lado, tenemos a Julieta Luz Porta, NASA Global Winner, cofundadora de Mycorrhiza. Es licenciada en Dirección de Empresas y está a pocas materias de recibirse de ingeniera comercial. 5 idiomas. A sus 23 años fundó una empresa que ayuda a los científicos a conseguir fondos para sus proyectos. Además, su startup, Sonda Inc., fue elegida, escuchen, entre las 26.000 personas pasando por más de 268 jueces e instancias en el concurso científico más grande del mundo, NASA Space Apps. De la mano de ellas, vamos a saber cuáles son los desafíos que hay que enfrentar para que la humanidad siga alcanzando grandes conquistas. Así que es realmente un placer y vamos a sacarles todo el jugo posible a ellas. Un gran, gran aplauso para Juli y para Paz. ¿El pasado? Acá. Hola, buenas, ¿cómo andan? Gracias por la presentación. Bueno, buenos días. Estamos súper contentas de venir desde Mendoza para verlos a todos ustedes. Queremos contarles un poquito hoy cuál es nuestra experiencia emprendiendo en ciencia, cuál es nuestra experiencia acompañando proyectos de tecnología y sobre todo con foco en empresas que quieren innovar, en startups que están arrancando y también en los emprendedores, en las personas que tienen ese espíritu emprendedor, que tienen ganas de tener su propia startup, pero que todavía les falta ese empujoncito. Queremos darles ese empujoncito. Sí, vamos a tratar de contar un poco nuestra experiencia y lo que siempre nos preguntan, ¿cómo nos enteramos de esas convocatorias? ¿Cómo se enteran de esos concursos, de esos grants? ¿A dónde está el financiamiento? Eso les vamos a estar enseñando hoy, pero primero vamos a presentarnos. Che, no pasa. Muy Va. bien. Bueno, nosotras nos conocimos trabajando en nuestros proyectos. Y charlando un poco, nos dimos cuenta de que había un montonazo de ideas, ¿no? Y la gente cree que con las ideas ya es suficiente para arrancar un proyecto. Entonces es muy común escuchar y que te digan, che, viste Uber, increíble, a mí se me había ocurrido, pero bueno, en ese momento no quise hacerlo. Y después apareció a mí lo de los taxis, nada, yo ya me había dado cuenta. O muchas veces nos decían, tengo una idea increíble, me pasás tu mail. Y la charlamos. Nosotros decimos, por una idea yo te doy 0 pesos, dame una idea creada y te doy 1 millón. Entonces, compartimos un poco este pensamiento y nos conocimos trabajando cada una en nuestros propios proyectos. Empezamos a trabajar juntas, al principio acompañándonos en los proyectos que cada una de nosotras estaba encarando y después nos dimos cuenta que había un montón de personas como nosotros que les hacía falta algunas de las herramientas que nosotras ya teníamos. Nosotras venimos un poco del mismo background, tenemos formación en negocios, las dos, por ahí en distintos tipos de disciplinas, pero las dos con ese mismo background.
Y nos dimos cuenta que también había un montón de emprendedores, de emprendedoras que necesitaban encontrar este punto de conexión, de convergencia entre las buenas ideas, la tecnología y los negocios. Cómo darle forma de empresa, cómo conseguir financiamiento, cómo escalar, cómo internacionalizarnos. Entonces, bueno, si lo pasás. ¿Cómo arrancamos con nuestros propios proyectos? Y me parece que está bueno, no pasa, que empiece contando un poco Paz de su vida, ¿no? Bueno, yo tengo formación de grado en relaciones internacionales y se preguntarán cómo terminé del mundo de las relaciones internacionales hablando de ciencia en Campus Party. Yo estudié relaciones internacionales para poder entender los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Las guerras, el hambre, las cuestiones geopolíticas, macroeconómicas. Bueno, eran un montón de temas que a mí me apasionaban cuando era adolescente y por eso decidí estudiar eso. Pero me di cuenta que mi vocación no iba solamente por analizar profesionalmente ese tipo de problemáticas, sino que mi vocación estaba enfocada en solucionar esos grandes problemas. Entonces, de forma autodidacta, empecé a emprender algunos proyectos de tecnología, pero no tenía las herramientas. Entonces, bueno, ahí estuvo muy bueno ser parte de esta generación que tiene un acceso a la información prácticamente ilimitada, y eso me permitió aprender de forma autodidacta, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, y tener cada vez más herramientas. Así llegué a Singularity University, que no sé si conocen, pero es una universidad fundada por Google y la NASA en Silicon Valley. Es como el Disney de los nerds, como decimos los alumnis de Singularity. Y eso fue realmente una experiencia que a mí me voló la cabeza, porque me di cuenta que con mi background en negocios, en ese momento había hecho mi maestría en negocios internacionales, podía linkear todo el mundo de la ciencia y la tecnología con los negocios. Así encontré un grupo de científicos, de biotecnólogos, con quienes fundamos Sabia Bio, que es una empresa de biotecnología, una startup de biotecnología aplicada al agro, que desarrolla productos biológicos de aplicación externa, es decir, se pulverizan sobre los cultivos y desencadena en las plantas una reacción de aumento de tolerancia al estrés hídrico. De esta forma, lo que buscamos, en la siguiente podemos ver, lo que buscamos es alcanzar nuestro propósito, que es lograr una agricultura mucho más resiliente, más sostenible, más eficiente, que pueda producir muchos más alimentos en menos suelo, con menos agua, y sobre todo en contextos climáticos adversos. Nosotros específicamente nos enfocamos en garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de sequía. Bueno, y a mí muchos me conocen, como bien me presentaron, por algunos proyectos con los que vengo trabajando de la NASA. Ahí está Seba, uno de los integrantes. Yo estaba acostumbrada a presentarme, a venir a los eventos, a escuchar charlas y a presentarme a muchos hackatones, concursos, ¿no? Y en este proceso, lo que no se ve en las noticias es que la mayoría de las veces me iba mal, ¿no? Llegaba a la competencia y me decían, ay, nena, pero ¿cuál es tu perfil? Decidite, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, sos muy joven para contar esta idea, ¿con qué fondo lo vas a hacer? ¿Te falta equipo? ¿Te falta experiencia en el tema? Y la verdad es que la mayoría de los concursos me fue mal hasta que nos presentamos con un grupo de argentinos y entre 26.000 personas quedamos primero ganadores por Argentina, después ganadores por la región, después ganadores mundiales y entre más de 150 países quedamos ganadores como argentinos en este proyecto donde buscábamos salvar vidas por las inundaciones. Creo que lo que más aprendimos de este proceso fue que de repente se nos empezaron a acercar un montón de actores de diferentes partes del mundo. De hecho, la Agencia Espacial Europea, que es como la NASA de la Unión Europea, nos llegó a tuitear. Yo dije, ¿de dónde sacaron el usuario, no? Y eso fue una locura porque de repente nos decían, no, cuidado con lo que cuentan, firmen acuerdo de confidencialidad. No, el inversor nos pedía herramientas. Venían los jurados y nos decían, pero esperen, ¿a dónde está la empresa? ¿A qué cuenta transfiero? Y nos encontramos con que teníamos que armar una empresa en ese momento y con un montón de herramientas que nos faltaban, ¿no? Pero ¿qué es posible si uno desafía la estadística y no piensa en la chance de quedar o no, que las cosas sucedan? Lo que pasa es que primero tenés que participar. Y pasan cosas muy locas, como por ejemplo, que después yo, Juli, que vivo en un pueblo en Mendoza, Argentina, pongo la foto de mi celular horrenda con el mate lavado para que vean que las distancias ya no existen, ¿no? Terminé hablando con la CSO, o sea, la Chief Scientist Officer y el equipo, desde mi casa, mentoreándome con el proyecto, algo que ni siquiera la misma gente de la NASA,
muchas veces puede lograr. Y yo no trabajé todavía dentro del proyecto para la NASA, ni siquiera soy estadounidense. Entonces, a mí me encanta compartir esto, porque todo lo que no se ve atrás es la cantidad de concursos que perdimos o la cantidad de veces que nos fue mal, pero todo eso te va marcando un poco el camino, ¿no? Y en línea con esto, yo me di cuenta que mi rol era un poco también conectar a aquellos que tenían las ideas, los perfiles distintos a mí, con los que tenían los fondos. Entonces me presento en otro concurso porque unos chicos argentinos me dicen: Juli, tenemos una startup donde queremos ayudar a los productores, ¿no? Porque por el tema de la pandemia ya no hay ferias, ya no podemos vender. ¿Qué hacemos? Entonces les digo: esperen, chicos, armemos equipo y presentémoslo a un concurso. Nos presentamos en la ONU, en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, y de nuevo, picheando, es decir, contando la historia de la empresa, ganamos entre más de 150 países y nos eligieron como una de las startups más inspiradoras a nivel mundial y nos dieron el efectivo para empezar. Entonces en Argentina me preguntaban: pero Juli, ¿de dónde saca las ideas? Y yo le digo: pero si las ideas no son mías, muchas veces son de otros equipos, pero lo importante es encontrar esos fondos o esas convocatorias a los cuales nadie aplica y quedan listas para que la gente se presente. Y en línea con esto, estuve viajando, bueno, recién llego hace 2 semanas de Japón. El gobierno de Japón me eligió para ir a hablar sobre las posibilidades de negocio en la cumbre de sustentabilidad y cómo creamos este tipo de proyectos, ¿no? Como el que ganó en la NASA o quizás el que quedó en la ONU, que son empresas como la que tiene Paz también, que generan impacto. Y ahí estuve representando a la Argentina en el Foro Mundial de Sustentabilidad. Y ahora les voy a contar un poco, pero más adelante espero poder contarles más. Estamos trabajando con una problemática bastante importante, que es, después de la pandemia nos dimos cuenta que tenemos que tener tecnología que se adapte a las soluciones, justamente que necesitan las personas, porque son las personas las que te van diciendo qué producto sirve, y estamos trabajando con un grupo de científicos que anda por ahí creando una solución y una startup en biotecnología, también contagiada por mi amiga, para poder crear una solución, una plataforma de tratamientos y terapéuticos para aquellas enfermedades que todavía no tienen cura o que la tienen, pero tenemos que seguir poniendo refuerzos y refuerzos. Más adelante vamos a poder contar del tema. Pero ahora lo que queremos hacer es poder, digamos, a partir de toda la experiencia que tenemos nosotras emprendiendo, acompañando a emprendedores, dejarles a ustedes algunas herramientas, porque tal vez suena re lindo esta parte de contar cómo ya estamos emprendiendo, cómo ya conseguimos financiamiento, cómo ya estamos escalando, pero la verdad, como decía Juli, el camino es difícil y muchas veces necesitas de estas herramientas, de personas que te adviertan de algunos obstáculos a los que te vas a enfrentar. Bueno, y la gran diferencia entre una pyme y una startup es que nosotros vemos, pero ¿cómo? Si la startup nació hace 3 años, hace 4 años, ¿qué pasó? Bueno, justamente la pyme es una pequeña y mediana empresa, ¿no?, que se dedica a una actividad comercial dentro de una zona geográfica. En cambio, una startup tiene un componente particular, que es la tecnología. Y la tecnología te permite escalar a cualquier lugar del mundo. Es por eso que con soluciones que creamos desde un pueblito y con acceso a la información, podemos llegar a otras entidades y a otros lugares, ¿no? Por supuesto. Y hicimos una encuesta con Paz antes de preparar la charla y le preguntamos a la gente, ¿pero por qué no arrancan? ¿Por qué no se animan a emprender? Y muchas de las respuestas que recibimos fue: yo, si tuviera un poco de efectivo, ¿sabés todo lo que haría? Me dicen, ¿no? Si alguien me diera un poco de dinero, yo arranco. Muchas veces me dicen: ah, mi solución es la mejor, ¿no? Vengo con algo que es, dentro de 10 años funciona. El mercado no está preparado. Esas son las excusas que ponemos. Muchas veces decimos, pero ¿para qué lo voy a crear? Si ya existe Pedidos Ya, ya existe Rappi, ¿no? ¿Cómo voy a entrar yo al market a competir? Si ya hay otros major players muy interesantes en el mercado. O está muy lindo lo que estoy haciendo, pero ¿cómo genero dinero? ¿No? Porque muchas veces son proyectos que están muy buenos, pero para hacer ONG les falta el modelo de negocio. Y ni hablar del tema de costo-precio. Muchas veces me dicen, no tengo el socio, no tengo el producto avanzado en el tiempo, o mi producto todavía le falta, todavía tengo que desarrollar. Tengo bastantes meses, Juli, ¿cómo se lo voy a presentar a un inversor, no? Por eso es importante entender que crear una startup o innovar, crear spin-offs dentro de una empresa, de una corporación, hacer intraemprendedurismo, no siempre es un camino lineal. De hecho, casi nunca es un camino lineal. Muchas veces tiene muchos altibajos y hay que entender cuál es el punto de partida.
Para nosotros, algo que aprendimos de nuestra experiencia, que aprendimos de ver otros casos de éxitos, es que el punto de partida tiene que ser enamorarse del problema. Probablemente ya han escuchado esa frase. Es clave enamorarse del problema y no de la solución. Entonces, cuando hablamos de problemas, ahí me sale un poco el internacionalista de adentro, ¿no? Y esta parte me encanta. Y hay miles de millones de problemas enormes, exponenciales, que necesitan ser resueltos. La humanidad alcanzó, todos lo sabemos, unos niveles de conquista, de avances, en materia de derechos humanos, de educación, de salud. La humanidad está mejor que nunca antes, pero todavía quedan muchos problemas que no están resueltos. Problemas viejos, como la seguridad, como muchas enfermedades, como la guerra, pero también algunos problemas que se conceptualizaron más recientemente, digamos, como la crisis climática y ambiental, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, el CO2. Entonces, acá resumimos un poco algunos de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Y esto está bueno saber que cada uno de estos desafíos se pueden abordar desde distintos puntos de la ciencia y la tecnología. Y lo que nos permite la ciencia y la tecnología, como decía Juli, es abordar estos desafíos de manera exponencial. No solamente resolver temas de gobernanza, de salud, de desastres y resiliencia a los desastres ambientales, de, no sé, prosperidad, agua, espacio. Hay un montón de desafíos que resolver. Pero muchas veces se piensa, se plantea desde un mindset lineal o un mindset de escasez o un mindset pyme, ¿no? Lo que nos permite la ciencia y la tecnología es plantearlo desde un paradigma exponencial. Y esto nos da la facilidad de resolverlos a gran escala, a estos desafíos. Lo que está bueno para poder empezar es tener en cuenta cuál es la problemática que nos convoca, que nos mueve, ¿no? Que nos genera esa vocación de salir a resolverlo. En el caso nuestro, por ejemplo, desde la biotecnología, Julia está resolviendo problemas de salud y yo estoy resolviendo problemas de seguridad alimentaria y agro. Entonces, encontramos primero grandes problemas y después nos fuimos a explorar cuál era la tecnología, la mejor tecnología que nos iba a brindar las herramientas necesarias para poder resolver estos problemas. Acá hay un pantallazo general de muchas de las tecnologías de frontera o tecnologías exponenciales, como solemos llamarlo, que probablemente algunos de ustedes tengan alguna expertise en alguna de ellas, en una o dos o en ninguna, pero algo que también está muy bueno pensar es que muchas de estas tecnologías se pueden potenciar muchísimo entre ellas. Nosotros ahora, por ejemplo, dentro del mundo que acá dice genética, pero podríamos decirle biotecnología, estamos linkeándolo con software, con bioinformática, con inteligencia artificial, con robótica, y eso nos permite poder sacarle mucho más provecho al potencial de la biotecnología. Entonces, para empezar, haciendo un repaso, elegir un problema, entender ese problema, entenderlo muy bien y entender que no siempre la solución a ese problema va a ser desde la misma tecnología. Tal vez incluso los emprendedores tenemos que tener la capacidad de ir evolucionando y entender que hoy estoy tratando de resolver las cuestiones de seguridad alimentaria con biotecnología, pero más adelante tal vez haya una herramienta superadora que me permita pivotear y crear soluciones mejores, ¿no? No, y te agrego algo además. Muchas veces nos dicen, pero ¿cómo? Yo no tengo formación en ninguna de estas tecnologías. ¿Cómo voy a hacer para crear algo que escale? Porque necesitas una tecnología exponencial para crear un modelo de negocio exponencial. Pero si no, me falta el equipo o no sé inglés. ¿Cómo voy a pensar global? Y no necesariamente tenés que vos ser el que sabe de todo. Por eso tenés que crear equipo. Y hay personas y fondos que están esperando que resuelvas alguna de las problemáticas de esta que contaba Paz. ¿No? Para quienes resuelven temáticas de agua que nos conciernen a todos, digamos, tienen fondos disponibles. Entonces, si vos haces cosas con impacto y con tecnología, es muy probable que te ayuden desde cualquier punto de vista de cualquier país. Muchas veces las embajadas, los consulados, inclusive hay muchos fondos, que más adelante lo vamos a hablar, que están esperando que crees soluciones con esto. Muy bien, Paz. Además, algo que queremos dejarles también es que solemos en estos ámbitos hablar mucho de tecnología, pero poco de ciencias. Nosotras estamos emprendiendo desde el mundo de las ciencias, desde la biotecnología. Esa es la base de nuestras empresas hoy por hoy. Entonces, acá también queremos dejarles este bichito, digamos, que se vayan con la duda de explorar un poquito más el mundo de las ciencias, de la química, de la biología, de la biotecnología. Porque la biotecnología, por ejemplo, que es la tecnología central, la ciencia central en la que basamos nuestros emprendimientos, es una tecnología muy poderosa que hoy nos permite resolver muchos problemas.
Acá podemos ver como un pantallazo general de que existen muchos tipos de áreas de aplicación de la biotecnología, que generalmente en nuestro ámbito lo dividimos por colores. Por ejemplo, Juli está trabajando en biotecnología roja, que está relacionada a la sanidad, a la salud. Yo estoy trabajando en biotecnología verde, relacionada al agro. Pero la biotecnología básicamente es la disciplina que nos permite utilizar organismos vivos para poder desarrollar productos o servicios y llevarlos a mercado, solucionar problemas reales. Entonces, esto, digamos, los ámbitos de aplicación son enormes. Bueno, pero ya tenemos, dijimos cuando arrancamos, un problema muy claro, que lo tenemos todos. Tenemos una tecnología que nos permite crearlo desde acá y escalarlo al mundo, ¿no? Y con menos equipos, menos fondos, por supuesto. Ahora, si no nos ponemos el deadline, las cosas no suceden. Si yo les digo, ordenen su casa porque los viene a visitar la suegra y viene en 3 horas, lo van a ordenar en 3 horas. Si yo les digo, llegan 3 semanas, les aseguro que la van a ordenar durante 3 semanas. Entonces, es un ejemplo que yo siempre pongo, pero es de verdad, la mente humana necesita saber la certidumbre de cuándo pasan las cosas. Entonces, ponernos un deadline con la expectativa de tratar de cumplirlo, pero no juzgarnos si no llegamos, es muy importante, además de tener un problema y de tener una tecnología. Y con esto seguimos, a ver si pasa. Pero Juli, tengo el deadline, tengo el problema, tengo la tecnología, no se me ocurre la idea. ¿De dónde sacamos las ideas? ¿Cómo aparecen? Hay metodologías de brainstorming para que las creemos. Y si no, miren los aha moments. Las grandes soluciones que se crearon en la humanidad, y esto lo aprendí un poco también viniendo de Japón, que es el país de los inventos, como tienen poco espacio, tienen que todo el tiempo crear soluciones, ocurrieron en aha moments. Y a mí me encanta contar siempre la de Nick Goodman, por ejemplo, el creador de la GoPro. El tipo estaba surfeando en el mar y se dio cuenta que no se podía sacar una selfie. Dijo, ¿y por qué no creo una cámara para agua que me permita sacar 180? O, por ejemplo, el de Diedrich, que llegó como nosotras ahora, llegando de Mendoza con un poco de jet lag, y cuando llegó preguntó por una bebida, no tenían café, y dijo, acá hay una planta, a ver esta planta, y se dio cuenta que le permitía permanecer despierto, y así se creó Red Bull. O sea que muchos de los momentos llegan cuando tenés una necesidad o en un problema. Y voy a contar otra que no es tecnológica, pero que vale la pena contarla, que es la de Carisi. Carisi Crosby, en su momento, se dio cuenta que el corset no le entraba y que estaba hecho para otro tipo de cuerpo. Y dijo, esperen, ¿y si armo otra cosa? Y así se creó el brasier, o lo que nosotros llamamos corpiño. Entonces, muchas veces, digamos, las ideas llegan mientras vos estás haciendo. Y el aha moment llega cuando tenés un problema, pero para eso primero tenés que moverte y saber contarlo, ¿no, Paz? Sí, acá hay algunas herramientas básicas que si ustedes están en el mundo del emprendedurismo ya las deben conocer, pero muchas personas cuando empiezan en todo esto no conocen estas 3 herramientas que son básicas, son los 3 más que tenemos que tener, sí o sí, que es una vez que tenemos, como decía Juli, el problema, la tecnología, tuvimos ese aha moment donde descubrimos cuál es la solución real en la que vamos a trabajar, cuál es el producto o el servicio que vamos a desarrollar, tenemos que empezar a transitar ese caminito que nos lleva de la idea al proyecto y del proyecto a la empresa. Como decía Juli, no hay una idea que valga por ser una idea. Lo que vale es la ejecución. Entonces, para poder ejecutarla y para poder empezar a levantar financiamiento y poder expandirse, desarrollar la tecnología o el producto o servicio que queramos desarrollar, hay que tener 3 básicos, que son, por un lado, el pitch, que es saber comunicar nuestra idea. Acá pueden encontrar un montón de metodologías para poder pitchear, para poder hacer presentaciones efectivas que tienen que ser concretas, tienen que tener un efecto wow que cautive a la audiencia. Tenemos que lograr comunicar nuestra idea en solo 3, 4, 5 minutos. Y te sumo a algo. Sí. Los inversores escuchan cientos de pitch todos los días. Tal cual. Si no somos cautivadores y si no lo entiende un niño de 5 años, no tenés pitch, digamos. Las ideas por sí mismas y solo con el pitch no llegan al otro si no las sabes comunicar. Así que, qué importante, si no son buenos en eso, buscar a alguien en el equipo que lo sea. Exacto. Y también desarrollar herramientas, algunas herramientas, digamos, capacidades blandas, también habilidades blandas como el storytelling, ¿no? La capacidad de contar historias y cómo podemos transformar un producto en toda una experiencia que la audiencia, el inversor o el potencial cliente quiere vivirla, quiere ser parte de eso. Entonces, eso son un montón de habilidades que se pueden desarrollar o que también podemos complementarnos, si no somos muy buenos en esa parte, con otras personas en el equipo, como decía Juli.
Por otro lado, el deck. ¿Qué es un deck? Es una presentación. Es la forma de bajar gráficamente y en un par de slides o en un PDF, en un par de páginas, el corazón, el core, la columna vertebral de nuestro negocio. Este deck tiene que tener algunos puntos claves, como poder presentar el contexto, la problemática que vamos a abordar, cuál es la propuesta de valor que tenemos, que ofrecemos nosotros para solucionar esa problemática, cuál es la competencia. Y ahí a nosotras nos gusta mucho, asesorando a algunos emprendedores, nos dimos cuenta que muchas veces cuando viene alguien con una gran idea brillante, te dice, yo soy la primera persona que se le ocurrió una forma de abordar una problemática que a nadie más se le ocurrió. Ok, ¿y cuál es? Hiciste un benchmark, el estudio del estado del arte, de la industria, cuál es la competencia, qué otras personas están haciendo cosas parecidas. No, nadie. No hay competencia, te dicen. Pero ¿cómo que no hay competencia? ¿Tampoco tenés un reemplazo? Porque hoy en día, ¿cómo se soluciona eso? Y muchas veces sucede, ¿no? Esos negacionistas de la competencia, a mí nadie me compite. Tal cual, así le decimos, como negacionistas de la competencia. Hay que hacer un buen benchmark, hay que identificar cuál es la competencia. Tal vez es cierto que no hay una persona que esté desarrollando exactamente el mismo producto, pero generalmente hay otras personas que abordan la misma problemática desde otras aristas, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo muy bien. Esto tiene que estar plasmado en el deck. El deck también viene siendo como un resumen de esto que es súper importante, que es el plan de negocios. Muchos emprendedores que nos encontramos tienen pitch, tienen deck, pero no tienen un plan de negocios. Y el plan de negocios es lo más importante en realidad, porque es lo que le da el sustento financiero, el sustento comercial, lo que nos permite proyectar al corto, mediano y largo plazo nuestra empresa. Acá en el plan de negocios tenemos que abordar cada uno de los puntos claves de la gestión de nuestra empresa, de las proyecciones, desde cash flows hasta proyecciones de gastos, de inversiones, proyecciones financieras y de fundraising. ¿Cómo vamos a hacer si de repente alguno de nuestros proyectos necesita financiamiento? Bueno, conseguimos una primera inversión, pero ¿cómo vamos a ejecutar esa plata? ¿En qué la vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer cuando se nos acabe esa plata? Imagínense que ustedes son los inversores. Y si yo les digo, denme los ahorros de toda su vida, créanme, tengo un PowerPoint. No creo que lleguen muy lejos, ¿no? Con un PowerPoint no haces una empresa. Pero en el modelo del Venture Capital tenés que asegurar esto que está contando Paz, ¿no? Que vas a tener éxito en el futuro y que si no tenés éxito, que vas a saber cómo paliar esos riesgos. Entonces, vos preparando todo eso, es posible que te presten el dinero para arrancar. Bueno, y otra cosa que nos siguen diciendo. Acuérdense, las primeras excusas que veíamos al principio. No tengo equipo, no tengo lugar, no sé de tecnología, yo no tengo la plata, todavía no me recibo. O, ay, chiquitas, nos dicen a nosotras. Nosotros ya pasamos por eso. Qué bueno cuando teníamos su energía. Y nosotras decimos, y a nosotras nos piden experiencia como usted, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento exacto? Hay que empezar. Y es por eso que hoy en día, en Argentina y en el mundo, si hablas este lenguaje, ¿no? Del capital de riesgo, del pitch, del plan de negocio, podés acceder a capitales de otro lado. ¿Pero cómo? Si en Argentina la situación económica, política de Latinoamérica, chicos, están buscando que desarrollen estos materiales con esos problemas. Y si no tenés el espacio, o por ahí no tenés el equipo, o por ahí no tenés el tiempo, la especialización, hay diferentes modelos que si ustedes googlean y se guardan en Google Trend el hashtag con esta palabra, le van a aparecer un montón de oportunidades y de convocatorias abiertas para que lleguen. Se demora unos segundos en pasar. Bueno, y acá dicen, ok, las entendimos. Podemos conseguir el equipo en uno de estos lugares, tenemos la idea, el aha moment, o el aha moment es de otro. Armamos el lenguaje este de inversión, que no es muy común que los enseñen en las universidades, en las facultades de negocio en Argentina, en las de ciencias económicas, muy pocas veces te enseñan de Venture Capital. Ahora, ¿cómo sigo? Y bueno, al principio vos arrancaste con la idea, acá, sentadito, leyendo el libro o mirando Instagram, quién sabe. Y a partir de ahí te juntaste con una amiga y te fuiste a tomar una cerveza. Entonces llegó el co-founder stage, donde estamos todos charlando de, che, vos sabés que tengo una idea hace un montón, pero estoy esperando que sea el momento correcto. Entonces llegan las 3F, ¿no? Family, friends and fools. Tu papá te dice, dale, yo te banco toda la vida, este niño ha estado jugando con autos, ¿cómo no lo voy a bancar ahora, no? O tus amigos te dicen, dale, vos podés, amigo, yo te banco siempre. Después cuando te vas dicen, ¿qué empezó ahora? Todo el tiempo está cambiando de proyecto. Y después llegan los fools, que son esos estúpidos o tontos que creen en vos al principio y que dicen, yo te ayudo, yo te compro, ¿no? Qué importante comprarle a los amigos cuando estamos arrancando. Y después llega este estadio,
acá no sé si se ve bien, pero hay una persona como con una aureola, es un angelito. Vienen los inversores ángeles, que si buscan en Google el hashtag, se lo guardan en LinkedIn, en las redes, Angels Investor o Inversores Ángeles en Latinoamérica, hay grupos de Facebook, grupos de Telegram que están esperando su proyecto. Llegan a este estadio, lo presentan con un pitch, con un deck, con un plan de negocios y luego siguen levantando rondas cumpliendo una serie de hitos que vamos a ver más adelante y que les vamos a dejar material sobre eso. Acá algo que está bueno agregar también es que además de los métodos, digamos, dentro del mundo de del venture capital o del capital de riesgo, también hay otras formas de financiamiento como el bootstrapping, que es el autofinanciamiento, ¿no? Muchas veces el tipo de tecnologías o de verticales en las que nosotros trabajamos, como robótica, aeroespacial, biotecnología, son industrias capital intensive, ¿no? Son caras en capital, son intensivas en capital. Entonces, generalmente necesitas sí o sí del espaldarazo de un privado, de una inversión privada que te permita tener esa liquidez inicial para poder encarar el desarrollo de producto. Pero hay otras industrias que son un poco más baratas en el desarrollo, como por ejemplo el software, donde tal vez se juntan dos, tres amigos, un par de computadoras, créditos en la nube, empezás a desarrollar y tal vez puedes salir al mercado por lo menos con un MVP, poder empezar a monetizar y autofinanciarte al principio. Y tal vez más adelante sí necesitas, querés escalar o querés internacionalizarte y acudís al Venture Capital. Pero también hay otras formas de financiamiento que no necesariamente son VC. Como también mencionaba Juli antes, el tema de los grants, ¿no? Los aportes no reembolsables. Ese dinero equity free, ¿no? que podés obtener de concursos, de premios, de organizaciones, de organizaciones internacionales como la ONU, el premio que obtuvieron en Agrojusto con Juli. Ese fue el empujoncito para poder arrancar. Y muchas veces te dicen, llegas al inversor. Tenés el plan, el deck, el pitch, las otras formas de financiamiento, las proyecciones financieras y te dicen, ok, ¿quién es el experto acá? Y vos decís, pero no le puedo pagar a un experto si no tengo un peso para arrancar. Bueno, en este formato uno cede un porcentaje del capital a favor de que alguien te ayude, ¿no? En intercambio con consejos o advisory. Entonces el inversor dice, wow, tiene al genio loco creador de esta tecnología en su información. Yo le invierto. Entonces, qué importante es crear credibilidad a través de estas herramientas. Y hay algo que es importante también, y es que generalmente, como decía Juli, nosotros en nuestra formación académica tradicional no estamos familiarizados. Nunca nos enseñaron estos tipos de financiamiento. Nunca nos enseñaron que podemos salir y buscar en un fondo de capital de riesgo una inversión de 10 millones de dólares, que es algo normal en el mundo de las startups, ¿no? Le tenemos un poco de miedo generalmente en Argentina o en América Latina. Es todavía un ámbito desconocido. Solamente los emprendedores más o menos conocen del tema y obviamente los inversores. Pero esto está bueno tratar de aprender de a poquito, familiarizarse, desmitificar todo el mundo de las inversiones de capital de riesgo. Porque hay algo que nosotros aprendimos también en nuestro caminito acompañando a algunos emprendedores. Y es que hay muchos emprendedores que con tal de no ceder parte de las acciones de su empresa, no están dispuestos, le tienen miedo a levantar capital, porque no quieren ceder eso. Porque dicen, si yo me pasé 20 años de mi vida desarrollando este producto, si me pasé toda la vida, si este es mi bebé, es como mi hijo, ¿no? No quiero compartirlo con otro, no quiero compartir la propiedad de mi empresa. Pero resulta que esas personas al final no pueden llevar adelante la empresa por falta de liquidez. ¿No? Entonces, al final, ¿qué es más valioso? ¿Ser el 100% dueño de algo que no existe? ¿O poder ceder un poquito y bajar tu posición accionaria, pero ser dueño tal vez en un 20, en un 60, en un 80% de una empresa que es real? No, y lo importante de pasar la primera parte, ¿no? Lo que se le llama el valle de la muerte. El 90% de estos proyectos falla. Se muere en el primer ciclo de vida. ¿Y por qué? Porque no estamos dispuestos a ceder el equity, porque no estamos dispuestos a buscar otras herramientas para financiarnos, o porque quizás no trabajamos en un problema real como el que veníamos charlando al principio. Y va de nuevo, por hablar, las cosas no pasan. Tenés esta vida, ¿qué vas a hacer? Acá el que logra es el que se mueve, ¿no? El que genera, el que contacta a otros, el que presta sus ideas a los demás, el que se junta con personas distintas para crear las soluciones y que funcionen para personas distintas, ¿no? Y qué importante también es la integración en los equipos y que hoy en día hay muchos fondos que están esperando la inclusión y que en tu equipo tenga una persona con una capacidad diferente, que tu equipo tenga una persona joven como nosotras o el
cupo de mujeres, que capaz podrían no ser cupo y ser 100% mujeres, quién sabe, ¿no? Pero están buscando la integración social porque después las soluciones que tenemos que crear, como por ejemplo, ya lo vimos en la pandemia, son para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite la tecnología, integrar y escalar, pero haciendo, no hablando. Bueno, y acá les dejamos opciones en Argentina, ¿no? De un montón de aceleradoras. ¿Se acuerdan el cuadrito rojo que mostramos? Si ustedes googlean, van a buscar más. Capaz este está un poco desactualizado. Pero de todas las company builder o el grupo de inversores ángeles que están esperando su proyecto. Y su proyecto con un amigo, con un compañero, con alguien diferente a ustedes. Y se presentan con esto que les enseñó Paz, de las diferentes herramientas y que les vamos a dejar al final también para que lo logren, ¿no? Está creciendo cada vez más el ambiente del venture capital y se están buscando estas ideas. Y el fondo, uno de los fondos más grandes e importantes del mundo, está buscando proyectos con impacto. Es decir, que le haga bien a la sociedad, al medio ambiente o a algún sector de la población. Acá entonces, está bueno mencionar también que en medio del contexto actual macroeconómico internacional, de la desaceleración que hubo de crecimiento económico, de la crisis, la inflación en dólares, todo lo que ustedes ya conocen, los inversores empezaron a hacer foco, ahora hay, se va a ralentizar un poco la cantidad de liquidez dispuesta a ser invertida en startups, en este tipo de proyectos. Y los inversores en este contexto empezaron a hacer foco en empresas que tengan propósito, que estén solucionando problemas reales. Y eso está re bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces uno sabe una tecnología y se casa con la tecnología y no con el problema. Y con tal de desarrollar esa tecnología y llevarla al mercado medio por capricho, ¿no? Tratamos incluso hasta de inventarnos problemas que en realidad no existen. El mercado no necesita esa ese producto. Entonces, esas son las empresas que primero van a fracasar en este contexto. Por eso es importante tener presente cuál es la problemática, cómo vamos a impactar realmente en el mundo. Y medirlo, ¿no? Porque lo que no se mide no se cambia. Y si uno usa ese lenguaje internacional en inglés de venture capital y de impacto, que es el material que les vamos a dejar, uno puede hablar el mismo lenguaje que el inversor. Entonces, de repente, te puedes contactar con alguien en Suecia o en Asia, ¿no? Y te están esperando los inventos argentinos y latinoamericanos. Entonces, esto está buenísimo porque hacer impacto no es solamente cool, ¿no? Es muy necesario. Imagínense si las ONG que ya hacen impacto y que son expertos en hacer impacto de algún tipo, ¿no? Por ahí un merendero, por ejemplo, tuviera un modelo de negocio y una inversión y alguna forma de salir, ¿cuánto impacto más haría, no? Es mucho más eficiente que aquellos proyectos que hacen cosas buenas, busquen un modelo de negocio que nosotros los hagamos vivir de donaciones, porque eso no es sostenible en el tiempo. Y esto los inversores lo saben y lo están esperando. Bueno, y la frase, nuestro lema, ¿no? Que está bien, está llegando. Viene como nosotras, desde Mendoza, la frase. Sí. Bueno, para nosotros, una frase que es como nuestro mantra es que por ahí todo esto que les estamos contando y tratando de resumir en unos pocos minutos, para nosotras han sido años de trabajo, años de experiencia y proyectamos dedicarnos toda la vida a esto, ¿no? Parece algo fácil cuando lo vemos en retrospectiva, pero la verdad es que es un mundo que necesita de mucha pasión, de mucha determinación, de mucha disciplina, mucha constancia. Pero no significa que tenemos que estar esperando el momento perfecto. Y esta es la frase que a nosotros nos gusta tener siempre presente, que es la perfección es enemiga de la acción. Siempre hay que apuntar a la excelencia, por supuesto. Todo el tiempo vamos a apuntar a la excelencia. Pero si estamos esperando tener el equipo perfecto, el momento macroeconómico perfecto, el país perfecto, el inversor perfecto, el producto perfecto, nunca vamos a emprender. Lo real es enemigo de lo perfecto. Y si no te estás equivocando, no estás innovando. Porque innovar es hacer las cosas que ya conocemos de una forma mejor o hacer las cosas que no tienen solución de una forma nueva. Y para eso hay que moverse y equivocarse para estar cerca del camino que es. Y es por eso que hay que intentar muchas veces. Y nosotros acá les dejamos un QR que me voy a mover con libros, información, materiales, para armar planes de negocio, tecnologías, apps que les pueden servir si todavía no tienen contactos. Y bueno, y nuestros Instagram para que nos sigan. Así que bueno, de esta forma queremos dejarles algunas herramientas, escaneen el QR, nos pueden escribir en cualquier momento. Está buenísimo esto de estar en el ecosistema, meterse en el ecosistema, no esperar el momento perfecto, animarse, hacer, ir, tocar la puerta, pedir ayuda, perderle el miedo. Nos pueden hablar lo que necesiten y bueno, muchas gracias por escucharnos, ha estado llena de charlas, así que muchas gracias por todo.